La radio siempre me gustó desde pequeña, como te digo, es el teatro de la mente. Y yo creo que el crear algo que no se ve y poder pintarle una foto a la audiencia es lo más que me gusta. Lo más que me gusta es estar, de todos los trabajos que tengo, lo más que me gusta es estar en el aire. Llegar a la comunidad, hablar, hacer chistes, porque yo soy muy chistosa. Bueno, me creo que soy chistosa, si doy risa o no, eso es problema de ustedes allá. Yo me creo que soy chistosa. Yo sí creo Pero que lo eres. llegar a donde la gente, explicarle si hay algún problema, si puedo ayudar a alguien, aunque no tengo el dinero para dar millones, como quizás lo puede hacer Donald Trump, puedo dar el tiempo, puedo ser la voz de aquellos que no la tienen. Y eso es una de las partes más bonitas y más importantes de lo que hago. A mí alguien me dijo que no podía, que no se podía, que nosotros somos pequeños y en verdad nosotros somos grandes. Y no me estoy hablando en este momento de hispanos, americanos, portugueses, italianos, estoy hablando del ser humano. El ser humano tiene unas capacidades grandiosas si nos los proponemos. A veces nos dejamos pasar, nos dejamos llevar por lo que la gente dice y no creemos en nuestra voz interior. Creo que eso es bien importante. Así que aprende a creer en ti. El camino es difícil y aunque te caigas 10 veces, levántate 12 y vas a llegar donde quieres. Esto viene de una persona que no es rica, no vengo de una familia en riqueza monetaria, que tiene mucha riqueza monetariamente, pero sí es grande en riqueza de cariño y apoyo. Cuando mi mamá y mi papá me dejaron venir acá a la universidad en New Jersey en el 2001, mi papá sin poder caminó casi 10 millas para comprarme un televisor pequeñito, de creo que eran de 10 pulgadas el televisor, que era pequeñito. Me lo compró, me lo vino cargando, me lo dejó a la universidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía un televisor grande, pantalla, VCR y todo, y yo no tenía nada en mi casa. Y el único que me podía comprar era ese televisor de 10 pulgadas. El televisor lo regalé el año pasado a una persona en Riverhead que estaba viviendo en un auto parts, porque esa persona no tenía nada. Y le llevé este televisorcito y le dije, con mucha tristeza, llevo guardando este televisor, que fue el único regalo que mi papá me dio. En el 2001, con lágrimas, me da sentimiento, con lágrimas en sus ojos, dejando a su hija a los 18 años para que fuera a buscar un sueño. El sueño está aquí y soy yo, el sueño soy yo. Así que tú también puedes ser tu sueño y que nadie te diga lo contrario.